Por micrófono. Era por micrófono, por gritón. Así que fue por gritón. Hola, muy buenas noches a todos. Antes que nada, un gusto saludarlos y agradecerles el acompañarnos esta noche, que es muy especial. Si lo decimos siempre, que presentar un libro es un motivo de fiesta y este punto de encuentro que de cierta manera inaugura o estrena esta aventura editorial que ya tendrá el libro entre las manos de todos ustedes, los lectores a los que llegue. Esta ocasión y este año es motivo de triple felicidad o cuádruple o lo que queramos, ¿no? Como queramos llamarle, o ponemos tantas como variantes ha tenido el COVID, que es esa posibilidad de tener una fiesta presencial, como decía ayer la doctora Concepción Company Company, también miembro del Colegio Nacional, tener una feria por fin en tercera dimensión, ¿no? Dejar atrás estos Zooms y esta realidad plana en la que llevamos cohabitando durante, bueno, conviviendo durante casi 2 años, ¿no? Entonces es un motivo de festejo. En ese sentido, agradecemos mucho su presencia, poder estar aquí y poder escucharnos de cara a cara, ¿no? Y desde luego agradecer, bueno, a la doctora Idalia Rangel de acompañarnos esta noche a poder presentar este libro, y desde luego a todo el equipo de la FIL de Guadalajara que hace esta fiesta tan única y tan especial y tan bien lograda, en especial Araceli que está por aquí, a pie del cañón en todo lo que se requiere. Bueno, nada, pues empezar con esta celebración y un poco yo voy a dar una brevísima introducción que ya ahorita tenemos el privilegio de contar con la presencia de los coordinadores de esta obra que presentamos hoy, solo para contarles un poco de esta obra, que es una novedad editorial del Colegio Nacional, que para quienes no lo conozcan es una institución fundada hace muchos años, en el 43, que está en la Ciudad de México, que tiene como misión la divulgación amplia y gratuita del conocimiento de sus colegiados, que son los principales exponentes de las artes, ciencias, humanidades y letras de México, que están congregados en esta institución, cuya labor es esta amplia divulgación libre y gratuita. Dentro de ello tenemos la línea editorial, y esta obra que hoy tenemos el gusto de presentar, con eso yo concluiré, no crean que voy a revelar nada más, pero es la primera, y sí quiero decirlo, del nuevo diseño que tiene esta colección llamada Textos. De hecho, bueno, el segundo título, pues el nuevo año en que sacamos esta nueva diseño editorial, hecho por Alejandra Guerrero, diseñadora y coordinadora de diseño y producción del Colegio Nacional. Y bueno, pues queremos presumir su portada, que ya ahora hablaremos, sobre un poco una línea nueva, que si bien ya existía en el colegio, esta línea editorial ahora tiene esta nueva cara, que esperamos pueda ir refrescando y acercando a nuevos públicos. Bueno, entonces para comenzar, le cedo la palabra a Luis Felipe Rodríguez Jorge, quien es, como dije ya, miembro del Colegio Nacional, colegiado, leeré brevemente su semblanza, y me voy yo velozmente para no robar tiempo, que en la FIL sabemos que es preciado. Entonces, Luis Felipe Rodríguez Jorge es astrónomo, pionero de la radioastronomía en México. El conocimiento de los procesos que caracterizan la formación estelar debe mucho a su grupo de investigación. Ha publicado más de 500 artículos científicos en revistas especializadas que han recibido más de 25.000 citas. Es autor de Un universo en expansión, del año 2005, y coautor de Galileo, su tiempo, su obra y su legado, publicado en 2009 también en el Colegio Nacional, además de otras obras, desde luego. Recibió el premio Manuel Noriega Morales en 1986, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1993, el Premio Bruno Rossi en 1996, el Premio Tuas en el 97. Es miembro del Colegio Nacional desde el 24 de febrero del año 2000. Entonces, Luis Felipe, con todo gusto, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Pues es un placer estar aquí de nuevo en la FIL, ¿verdad?, tratando de retomar su normalidad, lo cual seguramente se logrará en breve. El año de 2019 no solo empezó el COVID, porque es COVID-19 por eso, sino que la Organización de las Naciones Unidas nombró ese año como el Año Internacional de la Tabla Periódica. ¿Por qué esto? Bueno, porque se cumplían del orden de 150 años de que esta idea fue presentada por un científico ruso, Mendeleev. Y esta tabla es extremadamente útil y nos permite entender mucho de la química. Sin embargo, como todos sabemos, la experiencia que tenemos de las clases de química es horrible, ¿no? Yo tenía un maestro sádico que su máximo placer era decir que hoy me encontré con un alumno mío de hace 25 años y todavía me pudo recitar los elementos de la tabla periódica. Bueno,
recitar los elementos de la tabla periódica, bueno, está bien, pero no ese es el chiste. El chiste es darse cuenta que al estar distribuidos como lo están en la tabla periódica, las cosas toman sentido. Las columnas de la tabla periódica nos hablan de elementos que son similares. Por ejemplo, aquí si tomamos la columna que dice, empieza con CU, el signo de cobre, vemos que abajo está el signo de la plata, abajo el signo del oro, ¿verdad? Esos son, ¿qué elemento químico es ese? Son elementos metálicos que sirven para hacer monedas. Y así podemos ver que cada columna tiene elementos que están relacionados entre sí, y esto viene de la estructura misma de los átomos. Y esto es algo muy interesante. Entonces, aprovechando todo este y este complejo de que teníamos de que los cursos que todos sufrimos fueron horribles, en el Colegio Nacional decidimos organizar un ciclo de conferencias, aprovechando que en el Colegio Nacional hay de todo, hay escritores, poetas, músicos, biólogos, físicos, astrónomos, y aprovechando esa diversidad y además invitando a otros amigos de otras instituciones, logramos hacer un programa de conferencias en las que cubrimos aspectos más amables de la química y en particular de la tabla periódica, en particular cómo es que funciona, ¿verdad? Historias muy amenas como el hecho de que un hispano-mexicano descubrió uno de los elementos químicos, pero con tan mala suerte que luego pues el crédito no se le dio al principio, aunque ahora ya es el caso. Y así fuimos viendo distintas cosas, la relevancia de la astronomía y su vinculación con la química, y pues nos animamos, el doctor Juaristi y su servidor, a pedirles a los ponentes que nos hicieran un artículo escrito, y con eso integramos el libro. Y yo creo que el libro, pues la ventaja que tiene es que es una lectura amena que trata de desmitificar esta idea de que la química es algo horrible, sin ton ni son, y que sí hay mucho, que la tabla periódica de edad codifica mucho del conocimiento por la manera en la que está distribuida. Y pues esperamos que ustedes lo adquieran, si no lo han hecho, y lo lean, y ayude esto a olvidar aquellos momentos en las clases de química que, según he hecho yo una encuesta, han sido generalmente recuerdos muy desagradables. Esperemos que este libro ayude a cambiar eso. Muchas gracias, Felipe. Esperemos que así sea, vamos a ver. Ahorita van a ver, ya desmenuzaremos un poco las entrañas del libro. Es un libro además que tiene una investigación iconográfica muy rica en la parte del el capítulo que habla de la historia, de cómo se fue configurando esta idea de sistematizar los elementos de lo que eran ahorita. Pues una historia muy también interesante y apasionante, y tener esos documentos que de repente no los tiene tan presentes es también otra de las aportaciones del volumen. Ahora voy a presentar al doctor Eusebio Juaristi, también coordinador de la obra, y es, bueno, Eusebio, doctor en química. Sus investigaciones sobre estereoquímica, análisis conformacional, síntesis asimétrica y química verde cuentan con aproximadamente 10.000 citas en la literatura especializada. Ha formado a 41 doctores, 24 maestros y 59 licenciados en química. Es autor de, bueno, de varias obras, que si intento pronunciarlas en este momento puede ser que quede muy mal parado. Bueno, en el Colegio Nacional tenemos tres de ellas que pueden ver aquí afuera en la mesa que estamos a la venta. Recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias en el año 1988 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 98 también. Perdón, el de Academia Mexicana de Ciencias en el 88 y en el 98 el de Ciencias. Ingresó en el Colegio Nacional el 13 de febrero de 2006. Adelante, Eusebio. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Es un gran gusto estar nuevamente en Guadalajara y encontrarme con tantos amigos. Es también un privilegio compartir esta mesa con el doctor Luis Felipe Rodríguez, miembro del Colegio Nacional, con la doctora Irma Idalia Rangel, jefa del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, así como con el licenciado Alejandro Cruz Atienza, director editorial del Colegio Nacional. En especial, el licenciado Cruz realizó, como ustedes pueden constatar, un trabajo editorial espléndido en la producción del libro que es objeto de este evento.
Quisiera iniciar mi participación recordando que la química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. En este sentido, la materia está constituida por moléculas que a su vez son el resultado de la unión de átomos. Es decir, si tomamos una muestra de algún objeto y la partimos en pedazos cada vez más pequeños, llegará un momento en que tendremos en nuestras manos una de las moléculas que componen dicho material. Si volvemos a partir esa molécula, entonces obtendremos fragmentos que ya no corresponden a la molécula original. Cabe señalar que ya durante la alquimia se trabajó con metales conocidos desde antaño, como son el oro, la plata, el cobre y el hierro. Posterior a la alquimia, destacan los trabajos de Antoine Laurent de Lavoisier durante el Renacimiento, quien reporta la existencia de 33 elementos químicos en su Tratado Elemental de Química de 1789. Sin embargo, hasta principios del siglo XIX, el conocimiento de los elementos químicos era muy deficiente y desorganizado. Estaba, de hecho, envuelto en una aura incierta y llena de misticismos, por lo que su comprensión y aplicación estaba muy restringida. Finalmente, en el año 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev se dio cuenta de que los 64 elementos conocidos en ese momento se pueden ordenar y clasificar con base en sus propiedades químicas. La ley periódica de los elementos químicos puso así orden en toda la información aparentemente desconectada de las sustancias y de los objetos presentes en el mundo que nos rodea. En particular, Mendeleev descubrió que si se ordenan los elementos químicos utilizando para ellos sus pesos atómicos, se hace evidente una dependencia periódica en el comportamiento químico, es decir, las propiedades muestran una variedad periódica en el comportamiento químico. Es decir, las propiedades muestran una variación periódica con los pesos atómicos. La importancia de la contribución de Mendeleev es comparable a la que alcanzaron las obras de Nicolás Copérnico y de Galileo Galilei, quienes habían puesto orden en el aparente caos de la astronomía al encontrar un sistema astronómico heliocéntrico, en el cual la Tierra orbita en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema ptolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. Isaac Newton había hecho una contribución semejante en la mecánica y la física, ya que con su ley de la gravitación universal explicó el comportamiento físico de los cuerpos con masa en la Tierra, así como el movimiento de los planetas. Por su parte, Charles Darwin hizo una gran contribución en la biología al proponer la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Años más tarde, Niels Bohr introdujo la teoría de las órbitas electrónicas que describe la distribución de los electrones en torno al núcleo atómico. Por otra parte, Albert Einstein haría aportaciones fundamentales a la física, entre otras con la famosa relación entre masa y energía. La tabla periódica de Mendeleev contenía inicialmente huecos que serían ocupados por los elementos químicos que fueron descubiertos más tarde. Dichos espacios vacíos indicaban que el nuevo elemento debía presentar reactividad y otras propiedades químicas similares a las ya identificadas en miembros del mismo grupo. En un ejemplo ilustrativo, el galio no había sido descubierto en 1869, pero fue aislado eventualmente y ocupa el lugar en la tabla periódica que está ubicado debajo del aluminio. Y conforme a lo anticipado, forma derivados químicos como óxidos de galio, cloruros de galio, etcétera, similares a los formados a partir del aluminio que ya se conocían. Posteriormente se descubrieron
más elementos. Y actualmente la tabla periódica que vemos en la diapositiva está constituida por 118 elementos, desde el más pequeño, que es el hidrógeno, hasta el más pesado, que es el organesón. De ellos, solo los primeros 92 están presentes con mayor o menor abundancia en la Tierra, mientras que el resto son sintéticos o artificiales, es decir, han sido preparados en el laboratorio, aunque generalmente son muy inestables. Se ve poco probable descubrir o sintetizar nuevos elementos, pero si, por ejemplo, se llegara a crear el elemento 119, este quedaría necesariamente ubicado debajo del francio, en el grupo 1, y mostraría una reactividad semejante a la observada en los metales litio, sodio y potasio. Así pues, en la actualidad, la tabla periódica está organizada en 18 grupos, como aprecian aquí en la diapositiva, conteniendo elementos con reactividad similar en cada columna, como mencionaba ya el doctor Luis Felipe Rodríguez. Es una estructura basada en observaciones experimentales y estudios teóricos que reúne las propiedades de la materia y permite localizar y predecir elementos químicos que coinciden en sus propiedades y en su reactividad. De esta manera, los elementos se clasifican en zonas o grupos concretos acomodados en las filas 1, estos serán filas o periodos. La fila 1 contiene al hidrógeno y al helio. Las filas 2 y 3, con 8 elementos cada una. Las filas 4 y 5, con 18 cada una. Y las filas 6 y 7, con 32 elementos cada una. Posteriormente, se determinó que la reactividad de cada grupo de elementos está asociada con el número de electrones que rodea cada átomo. En particular, la reactividad de un elemento está dictada por el número de electrones presentes en la capa externa, siendo 2 y 8 los números mágicos de electrones que proporcionan estabilidad a los átomos en las filas o periodos 1 a 3. Efectivamente, los elementos helio, neón y argón son muy estables y son de hecho extraordinariamente inertes. Se denominan gases nobles y están ubicados en la columna 18, en el extremo derecho de la tabla periódica. En contraste, el litio, el sodio y el potasio ceden fácilmente el único electrón presente en la capa electrónica externa, con el objeto de alcanzar el número mágico de 2 u 8 electrones. Estos elementos se ubican en el lado izquierdo de la tabla periódica y se dice que son electropositivos. Por otro lado, los elementos en el lado derecho de la tabla periódica, como son el flúor, el cloro, el bromo, muestran una gran tendencia para aceptar un electrón y completar así la capa externa con 8 electrones. Estos elementos son electronegativos. Los compuestos químicos se forman cuando dos o más elementos reaccionan, es decir, se combinan entre sí, dependiendo de su respectiva ubicación en la tabla periódica. Es así factible anticipar la proporción con que cada elemento participa en el compuesto resultante. Elementos electropositivos como el sodio reaccionan con elementos electronegativos como el cloro para dar la sal de cloruro de sodio, que es un compuesto iónico unido por la fuerza electrostática de atracción entre las dos cargas de signo opuesto que se generan como consecuencia de la transferencia de un electrón del átomo de sodio al átomo de cloro. Elementos como el carbono presentan 4 electrones en su capa externa
y difícilmente cederán 4 electrones o aceptarán 4 electrones para alcanzar una configuración estable. Para estos elementos es más conveniente compartir sus electrones y formar 4 enlaces covalentes, con lo que alcanzan la configuración estable de 8 electrones. El carbono es así tetravalente y se puede unir a 4 átomos, por ejemplo, 4 átomos de hidrógeno monovalente, dando lugar a la molécula del metano, el CH4. La química orgánica estudia los derivados de carbono unidos a otros átomos de carbono o al hidrógeno o a otros elementos como el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, etc. Estas moléculas son muy importantes, pues están presentes en los seres vivos, en particular en proteínas, ácidos nucleicos, azúcares, etc. Además, la química orgánica juega un papel esencial en la economía de un país, ya que está asociado a las industrias que producen fármacos, fertilizantes, colorantes, perfumes, etc., que son productos químicos que contribuyen a mejorar nuestro nivel de vida. La tabla periódica es esencial en la química y es también importante en la física y la astronomía, como nos comentará el doctor Luis Felipe Rodríguez. Mensajes finales. Más que un temor ante la tabla periódica, debemos sentir aprecio y estima. Además, me gustaría transmitir que la química no es una ciencia estancada o aletargada. Al impartir clase, los profesores no repetimos semestre tras semestre descubrimientos realizados hace 200 o más años. Por el contrario, la química es una disciplina en pleno desarrollo. Es así como en el siglo XXI nacen nuevos temas de investigación y aplicación, como son la catálisis asimétrica y la llamada química verde. Efectivamente, Benjamin List y David Macmillan recibieron este año el Premio Nobel de Química por sus contribuciones pioneras en el campo de la organocatálisis asimétrica. Con estos comentarios termino mi presentación, agradeciendo su amable atención. Ay, muchas gracias, Eusebio. Ahora le cedo la palabra a la doctora Irma Rangel, quien, como decía, agradecemos mucho su presencia en esta mesa. Ahorita nos contará, pero además fue exalumna, por lo que entiendo, del doctor Eusebio Juaristi. Pero bueno, la presento, licenciada en Química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y estudió el doctorado en Ciencias en la especialidad de Química Inorgánica en el Departamento de Química del SIMVESTAP. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Zaragoza, España. Ha publicado 12 artículos en revistas indizadas, una patente concedida y más en trámite, y 2 más en trámite. Ha dirigido 11 tesis de licenciatura, 3 de maestría y 2 de doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es profesora titular y jefa del Departamento de Química en la Universidad de Guadalajara. Y dale, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, es un placer y un honor estar aquí y compartir la mesa con el doctor Eusebio Juaristi, con el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge y, bueno, moderados por Alejandro Cruz. A todos ellos agradezco este honor y agradezco también al Colegio Nacional. Quisiera comenzar mi charla con un poema que viene incluido en el libro. La extremidad de un átomo es un punto tan pequeño que escapa a los sentidos. Debe sin duda carecer de partes. Él es el más pequeño de los cuerpos. Ni estuvo ni estará jamás aislado. Es una parte extrema que, juntada con otras y otras partes semejantes, forman así del átomo la esencia. Si del átomo, pues, los elementos de existencia carecen separados, será su unión tan íntima y estrecha que no hay fuerza capaz de separarlos. Tito Lucrecio Caro, de La naturaleza de las cosas. ¿Quién le teme a la tabla periódica? Es el título de este espléndido libro, escrito para homenajear los 150 años de la propuesta de la tabla periódica por Dmitri Mendeleyev,
y recordar los esfuerzos realizados para componer la actual tabla periódica. Así, en los primeros dos capítulos, Rodrigo Patiño y Plinio Sosa nos conducen por pasajes de la Grecia antigua, con la definición de átomo por Demócrito y la propuesta de los elementos aire, agua, fuego y tierra por Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito y Empédocles, cuya teoría reforzó Aristóteles añadiendo al éter como quinto elemento y que prevaleció hasta la alquimia en la Edad Media. La alquimia fue toda una disciplina filosófica que contribuyó al conocimiento de la naturaleza y en particular se descubrieron varias sustancias, además del oro, plata, cobre y hierro, conocidos desde antaño. Posterior a la alquimia destacan los trabajos de Robert Boyle y Antoine de Lavoisier, quien reportó 33 elementos químicos en su Tratado Elemental de Química de 1789. El resurgimiento de la teoría atómica se dio con John Dalton y su ley de las proporciones múltiples. Sin embargo, el primer ordenamiento de los elementos fue propuesto por Dobereiner, quien agrupó en triadas de acuerdo con su masa atómica. Por ejemplo, clasificó al cloro, bromo y yodo en la triada de elementos formadores de sales. Con dicha propuesta, los químicos se dieron cuenta de la importancia de la masa atómica y realizaron más descubrimientos, entre ellos los de Berzelius y los de Kekulé, quien impulsó el primer Congreso Internacional de Química que se realizó en Karlsruhe, Alemania, en 1860, al que asistieron personajes importantes como Estanislao Canízaro, Julius Lothar-Mayer y Dmitri Mendeleev. Después del Congreso hubo propuestas interesantes, como el tornillo telúrico de los elementos de Alexandre de Chancourtois, quien hizo un arreglo en espiral desde el hidrógeno hasta el bismuto, donde los elementos con propiedades similares coinciden en la misma línea vertical de la hélice. Por otro lado, Newlands propuso entre 1863 y 1866 su ley de las octavas, como una extensión de las triadas de Dobereiner, clasificando así 62 elementos en 56 casillas. Poco tiempo después, el alemán Lothar-Mayer comenzó su arduo trabajo en la clasificación de los elementos, hasta acomodar 53 de ellos en 9 familias. Sin embargo, lo publicó hasta 1970, unos meses después de Mendeleev. El ruso Dmitri Mendeleev no solo publicó pronto su propuesta en marzo de 1969 ante la Sociedad Rusa de Química, sino que hizo varios borradores y modificaciones. Verificó las masas atómicas de elementos que no coincidían con el ordenamiento que propuso y dejó espacios vacíos para algunos que fueron descubiertos en el futuro. Dada la genialidad de su propuesta, es el reconocimiento como el creador de la tabla periódica. En el segundo capítulo, Plinio Sosa hace además un breve recuento del estado actual de la tabla periódica, del origen de los elementos en el universo y en la Tierra, remarcando la existencia de 90 de estos en la corteza terrestre, mientras que otros 28, llamados sintéticos, han sido creados en varios laboratorios del mundo, que hacen en total los 118 elementos de la tabla periódica actual. Será de particular importancia seguir los avances de la química en los siguientes años para confirmar si es posible sintetizar el elemento 120 o los de mayor número atómico, con lo cual se confirmará la validez de la teoría cuántica. ¿Dónde quedó el flojisto? Es el capítulo de Antonio Lascano, quien explica que como parte de la teoría del agua, aire, fuego y tierra, se consideró también al flojisto, propuesto por George Stahl como un elemento sin peso, presente en todas las sustancias combustibles y que se separa de estas por combustión en forma de flamas. Aun cuando fue una teoría errónea y pronto abandonada, el flojisto dio lugar a una vasta experimentación en épocas de Lavoisier,
con quien surgió la química como una ciencia. Pero ¿qué hay del origen de la vida? ¿Tiene relación con los elementos químicos? La respuesta es sí y mucha, pues entre los elementos de bajo número atómico y mayor abundancia en el universo y en la Tierra, destaca el carbono, con unas propiedades químicas muy especiales para formar enlaces sencillos, dobles y triples, cadenas y ciclos con otros átomos de carbono o con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, para dar numerosos compuestos orgánicos que son la base de la vida en la Tierra. Por otro lado, en el reconocimiento público que se da a los descubridores de los elementos, se cometieron varias injusticias. Tal es el caso del hispano-mexicano Andrés Manuel del Río, a quien se dedica el cuarto capítulo del libro, escrito por Guillermo Delgado. Y él nos narra el descubrimiento de este elemento llamado pancromio o eritronio por Andrés Manuel del Río en 1802 y que encontró en un mineral de Zimapán, Hidalgo. El descubrimiento fue desestimado por Alexander Humboldt y Víctor Colette Descotils, quien aseguró que solo contenía cromo ya descubierto. En 1828, Friedrich Wöhler retomó el análisis del mineral de Zimapán, encontrando que sí contenía un nuevo metal, e informó a Berzelius, quien ya trabajaba con Sestrom en un mineral extraído en Suecia, donde encontraron también al elemento que publicaron en 1831 y lo llamaron vanadio, dando solo el mérito a Sestrom, aun cuando Wöhler insistió en reconocer también a Andrés Manuel del Río. En el quinto capítulo, La tabla periódica y la astronomía, Silvia Torres Castilleja explica cómo se relacionan la espectroscopía y la astronomía para comprobar la existencia de elementos en el Sol o las estrellas. Isaac Newton fue el primero en llamar espectro a la descomposición de la luz en sus colores. Por otro lado, William Wollaston descubrió zonas oscuras y angostas entre los colores primarios al proyectar la luz solar. Por su parte, Joseph von Fraunhofer desarrolló instrumentos ópticos de gran calidad e hizo observaciones muy precisas del espectro solar. Posteriormente, Alexandre Becquerel fotografió por primera vez dicho espectro y a partir de ahí hubo mucho interés por examinar la luz procedente de varias fuentes, como el de las sustancias, ya sea por calentamiento de gases, metales o sales, que mostraron que cada elemento tiene un espectro característico y usando así la espectroscopía para el análisis químico. Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen compararon precisamente el espectro del Sol con los de los elementos y así encontraron helio, hidrógeno, oxígeno, carbono, neón y hierro como los más abundantes en su atmósfera. De hecho, el helio fue descubierto durante los eclipses solares y después observado y aislado en la Tierra. De esta forma, se han detectado 83 elementos en el universo, desde hidrógeno hasta bismuto, al igual que algunos compuestos como el fluoruro de hidrógeno, siendo el más común. Por otro lado, en el origen cósmico de los elementos, Manuel Painter Sierra describe cómo se crearon los elementos en el universo. Por ejemplo, el hidrógeno y el helio se formaron en los cuatro primeros minutos después de la gran explosión. Y los demás elementos fueron creados en diversos procesos por las estrellas. El estudio del helio en los objetos más antiguos permitió comprobar que al inicio existía una gran cantidad de este elemento, mientras que la formación de otros átomos se da en el centro de las estrellas debido a las altas temperaturas y densidades que alcanzan y que conducen a reacciones nucleares, dando así lugar a los elementos más pesados. Dichas reacciones generan una alta energía que se propaga a la superficie de la estrella, hacen que tengan alta luminosidad y después se desintegran lanzando al espacio los elementos que formaron. El tipo de elementos que forma una estrella depende principalmente de su masa, lo que la lleva también a diversos comportamientos. Así, estrellas
con masas muy altas, 8 veces mayores al Sol, producen una serie de elementos, entre ellos el helio, carbono, oxígeno, neón, silicio y hierro, mientras que las estrellas con masas entre 0.9 y 8 veces el Sol, incluido este, pueden formar carbono, nitrógeno, oxígeno y después estroncio, itio, itrio, circonio, niobio y molibdeno. Los sistemas binarios, en su evolución, forman átomos más pesados, como los metales de transición de la primera serie. La fusión de 2 estrellas de neutrones, a su vez, genera elementos de transición de la segunda y tercera serie, así como algunos lantánidos. Finalmente, en la espalación, que es el choque de rayos cósmicos con otros átomos ya formados, se forman elementos ligeros como litio, berilio y boro. Por último, en el lenguaje secreto de las cosas, Juan Villoro relata una breve biografía de Primo Levi, autor del libro El Sistema Periódico, escrito en 1975. Primo Levi fue un químico y escritor italiano de origen judío, quien decidió estudiar química durante la época de la Italia de Mussolini y fue deportado al campo de concentración de Auschwitz. En el Sistema Periódico, Primo Levi compara elementos con personas. Así, el argón, gas noble inactivo, le recuerda a sus antepasados, gente capaz de soportar presiones extremas con mucha paciencia. El hidrógeno es el amigo cómplice, la levedad que complementa a alguien taciturno. El níquel, escondido en el fondo de una mina, permite entender que la riqueza es recóndita y que su tenue resplandor puede destacar en regiones que se desprecian. De esta forma, Primo Levi describe el lenguaje secreto de las cosas, de los elementos o las personas. Y Juan Villoro enfatiza la genialidad de su literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Idalia. Desde luego fue un recorrido extraordinario el contenido del libro. Voy a ceder de nuevo la palabra al doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, quien podrá ya extenderse especialmente en su capítulo. ¿Qué les cuento? Tenemos hoy la primicia de que se ve a color las imágenes que estamos proyectando en la pantalla, cosa que no pudimos lograr en la edición. Bueno, se me fue la luz justo cuando lo dije, caray. O sea, algo pasa con esas imágenes. Ojalá regrese, pero bueno, por favor, Luis Felipe, adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rangel, por una presentación maravillosa que les da una idea del contenido del libro. El libro tiene 3 capítulos de astronomía y uno diría, no es demasiado, tiene realmente tanto que ver la química con la astronomía. Y la respuesta es que sí, y ya nos lo presentó la doctora Idalia. Para empezar, el universo cuando se inició solamente tenía básicamente hidrógeno y helio. Entonces los otros elementos que nos forman a nosotros, que forman a la Tierra, el calcio, ¿verdad?, el hierro, el fósforo, el oxígeno, se formaron en estrellas. Estas estrellas luego explotaron, y ese material salió, se revolvió con material que había por allá, y ya las nuevas generaciones de estrellas se formaron con los materiales para formar vida y formaron planetas y seres humanos en el caso del Sol. Por eso aquel famoso divulgador Carl Sagan le gustaba mucho decir somos polvo de estrellas, y no era una exageración, somos polvo de estrellas, o como dijo un poeta de manera más lírica, somos pedazos de estrella con nombres de persona, porque cuando dejemos de ser seres humanos, bueno, ya vamos a desaparecer como personas, pero el material que nos forma viene indiscutiblemente de las estrellas. Interesantemente, la astronomía ha estado muy vinculada, como decíamos, el helio, ya lo mencionó la doctora, se descubrió primero en el Sol, y por eso se llama helio, porque el Sol es helios,
ya no me acuerdo si en griego o en latín, pero es Helios en una de esas lenguas clásicas, y por eso al elemento se le puso Helio, y ya luego la gente se dio cuenta que también existía en nuestra tierra. En fin, que la química está vinculada con muchas cosas, está vinculada fuertísimo con la industria. Hay una versión de la tabla periódica maravillosa donde se ven todos los elementos estables y todos han encontrado uso industrial y uso práctico, ¿no? Increíblemente, uno pensaría que hay elementos tan raros que no sirven para nada, pero no, a todos se les ha encontrado utilidad, y esto hace que sea otra manera de ver la tabla periódica. De hecho, hay muchas versiones de la tabla periódica y tienen información muy bonita. Hay una versión, por ejemplo, en la que aparece de dónde vienen esos elementos, y por ejemplo hay elementos como por ejemplo el fierro, que vienen de explosiones de estrellas, el hidrógeno y el helio de la gran explosión, pero así se ha avanzado muchísimo y ahora entendemos de dónde vienen los elementos químicos, sabemos más o menos en qué abundancia existen en el universo, y la tabla periódica es una herramienta fundamental para entender la química, que es una de las bases de toda la ciencia. Entonces, ojalá y puedan leer el libro y ojalá lo encuentren ameno. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Tenemos tiempo suficiente. Qué coraje, las imágenes están cargándose, no crean que no. Pero ahí, para que se pueda apreciar un poco. Entonces, bueno, pues tenemos realmente unos 5 minutos, pues si alguien quiere aprovechar alguna pregunta, aprovechar que los tenemos aquí presentes, se me dan muchas manos rápido. A ver, aquí fue por velocidad, primera fila. Nada más, ¿cómo lo del micrófono? Va para allá, por los protocolos. Exacto. ¿Es posible encontrar en nuestra galaxia o en una parte del universo elementos sintéticos pesados que han sido producidos en la Tierra? En explosiones de supernova se producen elementos que rápidamente decaen. O sea que sí, un poco lo mismo que se hace en los laboratorios, que es formar elementos químicos muy, muy pesados. El núcleo es muy grandote y esto lo hace inestable y hace que se rompa muy rápido. Entonces sí se forman elementos inestables que desaparecen, pues con los periodos característicos que tiene cada uno de estos. Entonces sí es posible. Gracias. Está bien. Bueno, son 2 preguntas pequeñitas. La primera es acerca de más sobre el libro y así. Este libro, bueno, como es aprovechando lo de, como ustedes dijeron, lo de la tabla periódica, los años que lleva y todo eso, ¿lo hicieron pensando también en un público más pequeño o es en un público más informado? ¿Es difusión o divulgación de la tabla periódica? Y la otra, pensada en por la pregunta del señor, después de, bueno, los posibles finales del universo, ya sea el Big Rip, lo que sea, ¿es posible que se creen nuevos elementos a partir de esos finales? Perdón, ¿qué les pase a los elementos? ¿Es posible que a partir de cualquier final que sea del universo, se creen nuevos elementos? Bueno, con esta información ya de nuestro universo, ¿se creen otros elementos o permanezcan los mismos? Ah, ok, correcto, ya entendí. Quizá la primera que la conteste, o que la conteste la maestra, ¿a qué nivel le pareció? Sí. El libro es de divulgación y está hecho para todo público. Sí. Bueno, respecto a la segunda pregunta, pues de acuerdo a las leyes de la física de nuestro
universo, la tabla periódica es única, ¿no? Es como a veces la gente nos pregunta, oye, ¿no podemos meter un elemento ahí entre el carbono y el nitrógeno? No, es como los números que llamamos enteros, 1, 2, 3, 4, 5, no se vale decir 5.5, ¿no? Entonces la tabla periódica es única y es característica de nuestro universo. Es muy interesante que en otros universos podría, por ejemplo, elementos que son inestables en el nuestro podrían ser estables en otros universos, porque eso tiene que ver con las fuerzas del núcleo, ¿no?, que hay en el núcleo, y esas fuerzas hacen que se rompan los átomos una vez que llegan a un cierto tamaño, pero en otros universos pues podría haber átomos muy grandotes. ¿Está bien? Perfecto. Vamos para allá. Buenas noches, Diego. Gracias por la presentación. Yo quisiera hacer dos preguntas. El doctor Luis Felipe me mencionó en algún momento distintas versiones de la tabla y dijo que habían unas muy lindas que hablaban sobre de dónde vienen, pero en cuestión de segundos se fue demasiado lejos a lo que yo me imaginé. ¿Hay alguna representación de la tabla que nos hable de dónde encontramos elementos en la Tierra? O sea, que nos hable de dónde están, ¿por dónde se ubican algunas de esas? Y la segunda pregunta para la doctora Idalia, que me motivó precisamente el cierre de su presentación. ¿Qué relación podemos establecer? Puede ser realmente una pregunta bastante amplia y compleja, pero con nuestro funcionamiento, con nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Es decir, ¿cómo los materiales que encontramos determinan o facilitan o cuáles están presentes en nuestro comportamiento, en nuestro cerebro? Con respecto a la primera, no recuerdo una versión de la tabla, sería muy interesante hacerla. Recuerdo estas distintas versiones, ¿verdad?, que muestran, por ejemplo, sustancias que contienen ese átomo, pero no que nos diga en qué, de manera natural, dónde estarían. Gracias. Bien, bueno, con respecto a la segunda pregunta de si a las moléculas definen nuestro comportamiento, no podría asegurarlo del todo, pero sí es muy conocido que la dopamina, la serotonina, las hormonas son moléculas muy importantes presentes en nuestro cuerpo y que definitivamente pues sí regulan un montón de cosas en el cerebro. Bueno, no conozco esa parte. La neurología, la neurociencia es la que estudia un poco todas estas cosas, pero en grandes rasgos eso es. El litio que se usa, ¿verdad?, para tratar el desorden bipolar. Sí, tienen que ver mucho. Hola, muy buenas noches. Estaba dirigida a la doctora Idalia. ¿Cuáles son los desafíos como mujer en el área de las ciencias e investigación? No escuché bien. ¿Cuáles son los desafíos en el área de las ciencias e investigación como mujer? Obviamente el papel de la mujer, por ejemplo, incluso en el descubrimiento de los elementos, ha sido fundamental. Yo creo que si yo hubiera agregado un capítulo al libro, sería ese, la contribución de los elementos, de la mujer en el descubrimiento de los elementos y de muchas otras cosas. Los desafíos para la mujer pues son los mismos que tiene el hombre. Tenemos muchos retos como humanidad. Creo que el cuidado ambiental es uno de ellos. Lo vemos ahorita con el COVID. Esperemos que todavía estemos a tiempo pues de hacer algo por el planeta. Yo creo mucho en la humanidad, creo mucho en la inteligencia humana y creo que somos capaces de superar ese reto. Entonces yo diría que la mujer tiene los mismos retos como científicos que los hombres. Buenas noches. Cualquiera que quiera contestar está bien.
¿Es posible que puedan surgir nuevas teorías atómicas, aparte de las ya conocidas? Bueno, yo lo veo difícil, ¿verdad? Como comentaba el doctor Luis Felipe Rodríguez, creo que los elementos están acomodados en la tabla periódica, digamos, por una razón. Más que el peso atómico, pues resulta que el número atómico que corresponde al número de protones presentes en el núcleo es el que va determinando este ordenamiento. Entonces, pues se ve difícil, ¿verdad?, el poder pensar en otro tipo de átomos en donde no sea esta constitución de, digamos, de los protones, y bueno, el peso atómico también depende del número de neutrones, y luego pues con los electrones, ¿verdad?, que mantienen al átomo unido por esta atracción entre núcleo y electrón. Entonces yo pienso que, pues no sé, en otras galaxias, etcétera, tendría que ser, yo creo, la misma tipo de estructura, es lo que yo pensaría. No sé si mis colegas quieran. Bueno, es cierto, como que ya está eso bien determinado. Sin embargo, siguen habiendo sorpresas. Por ejemplo, el protón y el neutrón, que cuando fuimos a la escuela, Eusebio y yo, las presentaban como partículas elementales, ahora se sabe que están compuestas de quarks, de partículas más chicas, ¿no? Y luego, por otro lado, se ha descubierto en la astronomía que hay una materia llamada materia oscura, que no es la materia esta de protones y neutrones y electrones, es otra cosa, y que aparentemente existe y no la entendemos. O sea que se sigue avanzando, aunque yo diría que la teoría clásica del núcleo atómico se entiende muy bien. Gracias, sí. Mi pregunta va relacionada un poco a todo este proceso de conocimiento, esta magia de que nos se refleja en la tabla periódica, que si con todo este conocimiento y estos avances, y más estudia y más entendemos el universo y más nos entendemos nosotros como personas y cómo funcionamos y cómo somos perfectos realmente, si se puede traspolar, o sea, hay algún estudio en donde se pueda traspolar todo esto a nuestra vida como sociedad, decir, oye, si hay un orden ahí molecular, atómico, igual puede haber un orden y soluciones, y aplicar esta magia a nuestra vida de todos los días, a los entornos políticos, económicos, biológicos, sanitarios, etcétera. Bueno, pues, lo que pasa es que como la ciencia, al menos las ciencias físico-matemáticas en las que trabajamos los de la mesa, pues trabajan con materia inerte, ¿no?, que obedece las leyes. Ya que se mete uno con los seres humanos, sobre todo, es muy difícil porque ellos mismos son parte del objeto de estudio y cambian las cosas, ¿no? O sea, si uno trata de las teorías económicas, por ejemplo, se propone una teoría económica, pues la gente de repente cunde el pánico, ¿no?, y venden acciones y falla todo, ¿no? En el momento que entra la vida, y en particular la vida inteligente, las cosas se complican mucho, pero pues la verdad es que sí habría que tratar de transportar parte de ese orden a otros ámbitos. ¿Nadie más? Bueno, justo ya me llegó la famosa tarjeta de la FIL que anuncia el cierre del tiempo. Nada más por el gusto de presentarlas, por favor, las imágenes a color. Ya nada más para que las vean ahí, aunque ya no puedo explicarlas, Luis Felipe, pero miren esta. Pero logramos. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos. El libro está a la venta aquí afuera. Si quieren aprovecharse, podemos robar unos minutos para aprovechar que nos firmen algún ejemplar los doctores presentes. Agradecerles a todos el estar ahí con nosotros. Nuestro stand está en el B25. Pueden ver el resto del catálogo que tenemos presente. Hoy será la fila a esta hora, pero mañana, a partir de mañana hasta el domingo próximo, estaremos ahí esperando. Así que muchas gracias. Invitado mañana, perdón, a las 5 tenemos una mesa más, una mesa de mañana con la doctora Susana López Charretón, donde hablaremos de el mundo post-COVID, un poco todo lo que ha ocurrido con los retos que se plantean para la salud pública y el tema de la investigación médica con respecto a este virus que tanto nos ha azotado y
apestado un poco. Así que bueno, pues a todos gracias y buenas noches.